Hola a todos y todas, muchísimas gracias por estar aquí hoy viernes, viernes 17 de mayo, señores, a 2 días de nuestras elecciones congresuales y presidenciales. Gracias inmensa a la gente que nos está viendo ahora mismo a través de Tele Radio América. Eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También los que están en Televisión Dominicana, agradecerles a esa diáspora que nos está viendo en los Estados Unidos, en Canadá, a través de las señales de Televisión Dominicana que llegan a sus pantallas de televisión, o también los que lo están viendo a través de los celulares. Y justamente los celulares, en las computadoras, en las tabletas, los aparatos inteligentes, usted también puede buscar el programa de Edith Febles en YouTube, que es la cuenta Edith Febles, donde le vamos a pedir que se suscriba si no lo ha hecho hasta este momento, que invite a otras personas para que formen parte de esta gran familia y que sigan a Edith Febles en sus redes sociales, arroba Edith Febles o arroba rayita bajo Febles en Instagram, en X o en Facebook, que también estamos haciendo la transmisión en directo en estos momentos. Gracias, gracias inmensa. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas en arroba o glavetiza. Eso es en X o en Instagram. Señores, hoy ya estamos a 2 días de las esperadas elecciones que los dominicanos que están a través de Televisión Dominicana pueden darle continuo seguimiento de lo que ocurre en el país, y los que están en Teleradio América hacer lo propio, porque cada programa, cada canal, cada espacio de República Dominicana pues se estará dando seguimiento, monitoreo constante a lo que serán las transmisiones de las incidencias de las elecciones. Este programa obviamente no va a quedar al margen. Entonces, les invitamos a que primero certifique dónde le corresponde votar, búsquese en la página que ya se ha creado para tales fines, verifícate que es de ese instrumento que se ha creado para que la gente pueda consultar. Si no, también vea en la parte trasera de su cédula, en su cédula establece el colegio electoral al cual usted le corresponde votar y así va a ejercer el voto. Hay algunos casos que por eso es importante que se verifiquen, que de acuerdo al aumento de el padrón y de acuerdo al aumento también de los colegios electorales, han tenido que hacerse cambios, es decir, crear nuevos colegios o nuevas mesas electorales, y por eso es importante que usted certifique a cuál le corresponde votar y si usted forma parte de ese grupo de personas que pudo haber sido afectada. Creo que si a ese momento ya usted fue afectado, pudo haberse dado cuenta, porque en las elecciones municipales pues también es básicamente el mismo elemento o el mismo procedimiento que se utilizó, y eso fue apenas hace 2 meses. Entonces usted lo puede hacer. Mientras tanto, la Junta Central Electoral, los partidos políticos, los observadores internacionales ya están, digamos, en la etapa, en la fase final de esta gran fiesta de la democracia en nuestro país. Por eso es importante también que usted, al momento de ir a su colegio electoral, certifique cuando usted vaya a su fila, ya sea temprano a la hora que decida ir, pero mejor vaya temprano para que se salga de todos estos trotes y pueda tener tiempo de hacer muchísimas cosas. Vaya temprano a su fila, usted con su cédula, con su cédula de identidad, verifique a cuál le corresponde, diríjase al colegio electoral. Una vez está dentro del colegio electoral, usted le pasa su cédula al vocal que está ahí, que es el que tiene que verificar que esté en el padrón y diga el número suyo. Le dice, pasa, digamos, o glavetiza, pase mi cédula, ella está en tal número en el padrón, corresponde, se certifica. Entonces usted se dirige a la mesa electoral, donde el presidente y el secretario deben firmar en la boleta, las 3 boletas en este caso, que es la que corresponde, la presidencial, la senatorial y la de diputación, 3 boletas que le tienen que entregar selladas, firmadas y limpias. Verifique que su boleta esté completamente limpia, usted se dirige a su casilla a elegir a la persona que usted decida votar en estos comicios, y hágalo de manera secreta. Hay un tema con los celulares, que se ha llamado mucho la atención, y sobre todo en el pasado proceso, de incluso personas que hacían fotografías al voto, que esto está prohibido, que eso no se debe de hacer.
Si usted va a ir a la mesa electoral con su celular, usted puede ir, pero no tiene que tomar fotografía de esa boleta. Y eso la Junta también ha hecho énfasis en ese sentido. Entiendo que cada presidente o colegio o mesa electoral tiene la potestad de establecer también esas reglas de cómo se van a manejar, pero de manera, no hay prohibición de que usted acuda con su teléfono, pero no le haga foto al voto. Eso, con eso usted no contribuye a la democracia, porque recuerden que el ejercicio del voto es secreto. Es secreto. Usted y su conciencia deciden por quién votar, por el partido o el candidato de su simpatía. Eso es una cuestión personal y no se deje coaccionar, no se deje intimidar, no venda su cédula, no venda su voto, porque cuando usted, aunque usted diga, bueno, a mí el que me da, ya no son 500, porque los 500 pues ya son muy pocos. Entiendo que dan un poco más de 500 pesos los que están intentando comprar la cédula, pero de lo que le den no vale, porque usted está cediendo su voluntad a una persona que no está contribuyendo a la democracia. Y en este proceso por lo que hemos luchado en nuestro país es a fortalecer nuestro sistema democrático. Entonces le invitamos a que vaya el domingo 19, usted que está en República Dominicana, pero los que están en la diáspora, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en las otras partes del mundo donde ya están establecidos los colegios electorales o las OCLES, que es como se determinan las oficinas en el exterior, vaya a ejercer su voto con libertad. Los del exterior solamente podrán elegir, en el caso presidencial, y a los representantes de los dominicanos en el exterior, que son los congresistas de ultramar. Esa es básicamente la elección a la que tendrán acceso. Entonces hágalo de manera consciente, efectiva, para que cuando salgan los resultados, entonces usted se sienta satisfecho, gane o pierda, pero que usted se sienta satisfecho con el ejercicio de ese derecho constitucional que nos hemos ganado y que nos corresponde. Por eso les invitamos a que lo puedan hacer de manera libre. En los concentros electorales está prohibido completamente el establecimiento de carpas. Los partidos políticos lo saben, la Junta ha hecho énfasis, la policía electoral también. Ayer escuchaba a los fiscales electorales, sobre todo al fiscal electoral, que es el responsable de este caso, Iván, el magistrado Iván, hablando con los fiscales y con los policías, preparándoles precisamente para la parte de esos comicios, y que estarán atentos no solo a la parte de los delitos electorales, sino también a dar cumplimiento a la resolución de la Junta Central Electoral respecto a no permitir que se coloquen carpas próximo a los centros electorales, a los colegios electorales, para que esto no se permita, porque es una de las cuestiones que se cuestionaron, valga la redundancia, bastante en el pasado proceso de febrero. Es importante que usted también pueda ver los observadores, que hay organizaciones que ya tienen varios, hay observadores nacionales e internacionales. En el caso de los internacionales, ayer el presidente de la Junta le dio la bienvenida a unas 40 o 20 delegaciones que conforman unas 400 personas que están de observadores del proceso electoral en la República Dominicana. En el caso también de los observadores locales, que Participación Ciudadana tradicionalmente lo ha hecho, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, de hecho había una información, leí la información de que han invitado a varios expresidentes de la República de diferentes países, a que también les acompañen. Esos son los que corresponden al Consejo Nacional de la Empresa Privada, también lo hacen otras instituciones. Es decir, tenemos muchos ojos puestos, pero también la esperanza de que este proceso va a ser en paz, y usted debe contribuir a que esto deba ocurrir, a que esto pueda pasar de manera efectiva. Así que levántese a votar. Recuerde que eso es un proceso democrático, no es un tema de enemistad. Los partidos y los dirigentes, o los más altos dirigentes de los partidos políticos, ellos se manejan perfectamente bien. Ustedes vieron cuando pasó el debate presidencial, cómo estaban Abinader, Leonel y Abel Martínez. Así también lo han visto con los candidatos minoritarios. Es decir, la madurez debe primar ante cualquier otra situación. No se deje provocar, no aproveche para temas de rencillas personales o de rencillas familiares. No. Ese no es el momento para hacerlo. El momento es momento de ir a ejercer de manera democrática, libre, el voto por la persona
que usted corresponda. Ahora, hágalo conscientemente, consciente de que ese voto usted lo va a dar por esa persona, por sus propias convicciones y no porque haya sido coactado o porque haya también vendido el voto o porque... por otra motivación que no sea la personal, que es lo que tenemos que contribuir y propiciar en la República Dominicana. Señores, vamos a hacer la primera pausa. Hemos llevado a este introito bastante amplio, pero creo que es importante porque el domingo, los dominicanos y las dominicanas vamos a elegir a nuestras autoridades, al presidente de la República, al Congreso, senadores y diputados de su demarcación, que es a la gente a la cual debemos de pedirle que nos rindan cuenta. Sigan viéndonos cuando regresemos de la pausa a través de Tele Radio América y Televisión Dominicana, así como nuestro canal de YouTube y las redes sociales de Edith Febles. Señor director, el espacio es suyo.